El libro precisamente habla de esto, de cómo ayudar a generar un hábito de innovación. Por supuesto, como todos los hábitos, pues hay personas que nacen con más cualidades para ese hábito y otras con menos, ¿no? El libro lo que intenta en ese aspecto es darnos a todos cinco reglas mnemotécnicas. El libro es muy modesto en su ambición, que es simplemente consolidarnos en nuestro cerebro cinco reglas mnemotécnicas que lo que hacen es potenciar ese hábito precisamente de la innovación. La primera, yo siempre digo que es muy políticamente incorrecta en los tiempos que vivimos. Bueno, ahora ya no tanto, ¿no? Con estos impactos que recibimos todos como a nivel personal y a nivel empresarial. La primera es que hemos de habituarnos a vivir en la incomodidad, ¿no? Es decir, yo creo que una de las consecuencias de todos estos cambios, algunos provocados por las crisis, otros simplemente de evolución social, es que nos han desaparecido los anclajes de seguridad que teníamos, ¿no? Es decir, nos han ido desapareciendo pues los contratos para toda la vida, los puestos de trabajo asegurados, los conocimientos que nos van a durar toda una carrera profesional. Entonces, al desaparecernos estos anclajes, nos crea una situación de ansiedad, de desconcierto que hemos de superar y hemos de habituarnos a vivir en la incomodidad para superar constantemente esas situaciones de ansiedad. La segunda regla es una actitud de constante punto de salida. Veréis que todas se relacionan mucho, ¿no? ¿Qué quiere decir constante punto de salida? Pues bueno, un poco relacionada con lo de antes, ¿no? Nuestros padres en sus estudios habían recibido unos conocimientos que los habían aplicado en toda su carrera profesional, ¿eh? Entonces, digamos, años atrás, obtener un título universitario era un punto de llegada, ¿eh? Hoy obtener un título universitario, a nadie se le escapa que nos sitúa en un punto de salida, ¿eh? No en un punto de llegada. ¿Por qué? Pues porque constantemente hemos de tener esa actitud de, bueno, tengo una conquista, fantástico, tengo que conseguir la siguiente, ¿no? Tengo que tener esa actitud de evolucionar, 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 ¿no? Si me relajo pensando, y es una piedad, ¿no? De que ya lo he conseguido, pues obviamente me va a sobrepasar todo. La tercera actitud es una actitud que nos habla un poco de cómo vamos de relacionarnos, ¿eh? Tal como he dicho antes, ¿no? De que las personas y las empresas tienen un énfasis o de ejecutar o de iniciar y ese énfasis nos da pistas de con quién nos hemos de relacionar o bien para crear ecosistemas de empresas. Apple es claramente una empresa de iniciar o bien, digamos, pues también nos da pistas de cómo hemos de premiar, ¿no? En muchos casos, las empresas premian a alguien que ha ejecutado bien con un puesto de iniciar y viceversa, con lo cual, en cierta forma, llevamos a las personas a nuestro máximo nivel de incompetencia, ¿eh? El cuarto punto, que como hemos comentado antes, van todos relacionados, es el de actuar como filtro de conocimiento. Es decir, una cosa es la actitud de punto de salida y la otra es que ese conocimiento que hemos tenido y que hay que renovar constantemente, por eso tenemos una actitud de punto de salida, pues no ha de ser un conocimiento, digamos, de repetición, ¿no? Digamos, todas las personas, todas las empresas tienen un ADN específico que actúa como un filtro de conocimiento que recibimos, ¿no? Hoy lo que nos pone en valor no es la excelencia del conocimiento que hemos recibido, porque afortunadamente ese conocimiento lo está recibiendo ya muchísima gente, sino lo que nos pone en valor es la capacidad de filtrar ese conocimiento con nuestro filtro personal, ¿eh? Con lo cual, esto es una invitación otra vez a lo que se dice popularmente a mojarse en las opiniones, ¿no? A que las personas, a que los profesionales, digamos, no solo interpretemos bien, pues, digamos, nuestro conocimiento académico y lo pongamos en valor, sino que lo filtremos con nuestro punto de vista, hagamos un nuevo conocimiento y sobre ese ejecutemos. Esto es muy importante tanto a nivel de empresa como a nivel profesional, a nivel personal profesional, porque nos hace únicos. Es decir, conocimientos hay muchos y se replican interpretaciones de ese conocimiento por mí mismo, solo hay una que es la que yo hago, ¿eh? Una vez más, Apple es una compañía que filtra personalmente el conocimiento que tiene, filtra el conocimiento de un MP3 de una forma distinta y da un producto completamente original y completamente nuevo. El quinto, digamos, es algo que consensúa todo lo demás, que son, digamos, las empresas y las personas que tienen que innovar o que van a fomentar esa actitud de innovación, más que desarrolladoras de conocimiento, son fusionadoras de conocimiento, son aplicadoras de ese conocimiento.
Esto es un poco como la tabla de los elementos químicos, ¿no? Un elemento y otro elemento pues tienen unas características por separado que cuando los fusionas pues dan una tercera, ¿no? Pues en este caso es lo mismo. Dos conocimientos distintos fusionados pues lógicamente nos dan un tercer conocimiento. Hay unas barreras directas que son el contrapunto, ¿no? Es decir, pues el inmovilismo, digamos, el bienestar social, etc., ¿no? Pero yo lo resumo en el libro en una gran barrera que le llamo los mínimos máximos, ¿eh? Es decir, la ley de los mínimos máximos, que es aquella ley que nos hace mover, ¿no? ¿Qué es un mínimo máximo? Que es una contraposición. Pues un mínimo máximo es, digamos, lo mínimo por lo cual nos vamos a mover, ¿eh? Como bien dice la palabra, es aquello por, a partir de aquel punto estoy dispuesto a moverme con la salvedad de que ese mínimo cada vez es más alto, ¿eh? Y por eso pues, se producen paradojas como en sociedades muy bienestantes, como puede ser la americana y como puede ser la nuestra también, donde esos mínimos son muy máximos en cuanto a estructuras materiales e inmateriales, pues la gente que tiene los mínimos más bajos, como puede ser alguien que viene de la inmigración y que por lo cual tiene unos mínimos muy bajos, pero se encuentra con una infraestructura de mínimos muy altos, pues se desarrolla muy bien, ¿eh? Es de todos conocidos que Estados Unidos, mucha de la actividad emprendedora de los Estados Unidos viene por gente inmigrante, porque se encuentra con esta confrontación, ¿no? Mínimos altísimos en infraestructura, mínimos bajísimos en cuanto a la gente, pues que está muy acomodada y le cuesta mucho. Hay una forma de superarlo que dicen que a la fuerza ahorca, ¿no? Y estamos en ese momento, ¿no? Es decir, pues como siempre, una de las muy pocas cosas positivas que pueda tener momentos de cambio, de recesión y momentos de dureza es que la gente se ve obligada a moverse. Claro, lógicamente lo interesante es no necesitar de una motivación externa tan agresiva a las personas y a la sociedad como esta para movernos, con lo cual no hay nada más que la cultura. Pero la cultura no en el sentido, también en el sentido pues, que popularmente se conoce como es pues, educar a la gente en emprendimiento y tal, sino desde mi punto de vista es la cultura hacia un nuevo concepto de sociedad, como hemos dicho antes, que va a necesitar de unos anclajes distintos y donde yo voy a encontrar la seguridad en unas cosas pues, donde quizá mi padre no la encontraba y mi padre la encontraba donde mi abuelo no la encontraba, ¿no? Entonces, para mí lo más importante es que adaptemos, digamos, nuestra cultura hacia el riesgo, que adaptemos nuestra cultura de vivir en esta sociedad a aquellas metas que todos aspiramos, ¿no? Esto lo podemos ver pues, cuando hay negociaciones de la patronal con los sindicatos, donde ahí lo que hay sobre todo es un choque de culturas, ¿no? Porque no están alineadas, ¿no? Entonces, yo creo que lo principal es que alineemos nuestras expectativas con la situación coyuntural que vivimos.